Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar este paso a paso. Sigo ofreciéndoles tutoriales para que cosan con sus hijes, con los niños que tengan alrededor. Es una mochilita súper sencilla, fácil de hacer. Es muy similar a las bolsas de a granel que hice hace unas semanas. Con la diferencia que como que le resolví algunas cuestiones, como la parte de arriba, que es un poquito más fácil de coser, ya que es una costura que van a hacer sus hijes. O también para principiantes, ¿por qué no? Es algo fácil, divertido y súper práctico de usar. Bueno, vamos a necesitar dos rectángulos de tela de 30 por 35. Este es un lienzo estampado. Dos rectangulitos de 8 por 34. 2 metros 80 de algún cordón para pasarle y un poquito de cinta hilera, cinta bies, cinta gros, lo que sea que tengan para pasar el cordón. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar los dos rectángulos y vamos a hacerle un doble doblez en cada punta, ¿sí? Y vamos a pasar con la recta. Bien por el borde, de acá hasta acá. Y vamos a hacer lo mismo en los cuatro lados. Bueno, y así nos quedan cerradas las puntitas. Lo voy a dejar a un lado. Y vamos a cerrar ahora la mochilita. Entonces voy a encarar un derecho para arriba. Voy a tomar mis cintitas. Y las voy a poner, doblar por la mitad. Y las voy a poner más o menos a unos, un poquito más cerca, vamos a ponerlo a unos 4 centímetros del borde, ¿sí? De esta forma, porque por acá luego vamos a pasar el cordón, ¿sí? Encaro derecho con derecho y le vamos a pasar una costura por estos lados, dejamos la boca de arriba abierta con recta y zigzag o recta y overlock. Bueno, una vez que le pasamos la recta y el zigzag, vamos a hacerle como una especie de fuelle en la punta. Para eso vamos a doblar de esta forma y vamos a pasarle más o menos a un centímetro y medio una recta formando este triángulo. Bueno, una vez que le cosí los fuellecitos, vamos a dar vuelta. La hacemos sin forrería, nada, es la idea, es para que sea algo fácil y divertido para hacer. Y ahí ya nos queda el fuelle con el pasador. Entonces ahora vamos a tomar nuestros rectángulos de nuevo, vamos a doblarlos por la mitad y los voy a coser desde este borde, borde con borde, pasándoles una recta y un zigzag, llegando bien hasta el otro borde. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que esta medida nos quede exacta, ¿sí? Entonces, eso antes de cuando estén haciendo este doblez, vayan chequeando para que cuando llegue este momento sea algo sencillo de hacer. Si no, si nos empieza a sobrar, después se nos complica una costura que debería de ser fácil. Entonces, vamos a pasarle una recta de acá hasta acá. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿sí? Y un zigzag. Bueno, y así nos quedó cosido, ¿sí? Todo el borde con recta y zigzag. Entonces ahora doy vuelta para arriba. Y lo que podemos hacer ahora es pasarle un pespunte por acá. Para eso vamos a tirar bien la costura hacia adentro y le vamos a pasar un pespuntecito bien por todo ese borde. Bueno, y así nos queda terminado nuestro pespunte. Ya terminamos la mochi. Entonces ahora vamos a tomar nuestro cordón, ¿sí? Lo vamos a pasar por acá arriba. Voy a arrancar en un costado. Voy a dar toda la vuelta. Salgo por el otro. Sigo. Entonces, esto nos va a permitir ajustar y cerrar la mochi
con las manijas. Una vez que lo pasé por ahí, lo paso por acá abajo y lo anudamos. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. ¿Sí? Pero arrancando desde acá. Bueno, y así terminamos la mochi. Fíjense qué frunzo. Se la pueden colgar. Es una mochilita re linda, fácil de hacer. Y está buenísima para principiantes. La típica mochilita que usan para ir al jardín. Bueno, espero que les guste, que les den ganas de hacerlo, de compartir con sus hijos y sus hijas. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.